Prepárese para escuchar el nombre de Marco en las próximas horas y también días. Y es que seguimos de cerca la trayectoria de esta tormenta tropical que podría traer secuelas a nuestra región. Vamos con nuestro meteorólogo Gabriel Torres para que nos dé una explicación. ¿Qué podemos esperar, Gabriel? ¿Qué tal, Jorge y Brenda? Muy buenas tardes. Así es, estamos monitoreando muy de cerca lo que está ocurriendo con Marco. De hecho, tenemos la última actualización por parte del Servicio Nacional de Meteorología y tiene en pantalla la información. Al momento se sigue manteniendo como una tormenta tropical. Sin embargo, lo que ha cambiado es que la costa tejana se mantiene con una vigilancia por huracán. Esto se acaba de emitir al menos hasta las 4 de la tarde. ¿En qué estará afectando esto a la ciudad de San Antonio, al centro de Texas? Bueno, pues vea la trayectoria. Se espera que este sistema continúe degradándose incluso en los próximos días y algo de esa precipitación pudiera llegar hacia nuestra área de cobertura. Desde ya le estoy informando que el miércoles, jueves y el viernes serán días lluviosos. Al momento nada de alerta sobre la región, pero habrá que estar al pendiente de las actualizaciones. Ahí tiene nuestra imagen de satélite radar. Al momento sobre San Antonio la única precipitación que se está registrando está más que nada en la zona montañosa, así como también ustedes en nuestra frontera. Ahí se lo estoy marcando en Del Río, así como también el área de Rock Springs, pero el calor no nos abandona, vea, temperaturas de sensación que incluso están en los tres dígitos en algunos puntos del corredor de la 35. Más adelante seguiremos hablando acerca del sistema tropical Laura. Y además de Marco, tenemos a la tormenta tropical Laura. Como puede ver, esta continuará causando estragos para nuestra área de cobertura. ¿Cuándo específicamente azota el estado de la estrella solitaria? La respuesta después de la pausa. Cinco de la tarde con 14 minutos. Gracias por estar en sintonía. Bueno, pues antes de irnos a la pausa, le informé sobre Laura. Estamos monitorando muy de cerca ese sistema tropical, que es una tormenta tropical. No se me confunda. Tenemos a Marco, que en este instante está a punto de llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, Laura se mantiene alejado. Todavía ni siquiera entra al Golfo de México. Estamos viendo que está causando estragos sobre Cuba. Pero vea la trayectoria. Al momento se mantiene con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora. Lo que se informa es que estará avanzando hacia en medio del Golfo de México y pudiera convertirse a un huracán e incluso a un categoría 2. Al momento los modelos, algunos arrojan que pudiera llegar de entre la frontera entre Texas, así como también Luisiana. Si llega a Texas pudiéramos ver precipitación no solamente en Galveston, en Houston, sino que también en partes del centro de Texas. Por supuesto, San Antonio se mantiene dentro de todo esto. Habrá que estar muy al pendientes de las actualizaciones. El próximo boletín sale esta noche a las 10. Por supuesto, le tendré la información más certera. Ahora bien, vamos a hablar acerca de nuestro pronóstico local, porque aquí en San Antonio, pues estamos con calorcito. Sin embargo, no está tan intenso como en semanas pasadas, 97 grados para ser exactos, la sensación a un 99. Entonces, buenas noticias, nos mantenemos por debajo de los tres dígitos. ¿Qué arrojan mis titulares de aquí hasta el viernes? Bueno, las altas temperaturas nos estarán dominando. Además, comienza a llover. ¿Para cuándo, Gabriel? Ya para el miércoles comenzaremos con un 20% de probabilidad de lluvia. Ojo, no estoy pronosticando tormentas severas al momento, pero como le digo, todo puede cambiar en las próximas 24 horas. El viento, afortunadamente, se mantendrá en calma. A esta hora, que son las 5 de la tarde con 16 minutos, estamos viendo precipitación en algunos sectores de nuestra zona montañosa, en Rock Springs, así como también Fredericksburg, por supuesto, también en el área del río, y por supuesto, el condado Béjar, si en escaso está viendo 5, 6 gotas de lluvia, y tiene nuestro radar 41, Lavernia, Floresville, Nixon, así como también Luling, se mantienen con los efectos de la nubosidad. Nubosidad que estará llegando también para mañana. Vea nuestro modelo de precipitación. Ya para mañana martes, así como también el miércoles, estaremos registrando esa nubosidad. Sin embargo, ya para el miércoles por la tarde-noche comenzaremos a registrar una que otra tormenta aislada sobre nuestra área de cobertura. Ahí tiene el pronóstico extendido. Todavía el jueves y el viernes estaremos con máximas que incluso pudieran llegar hasta los 101 grados. Al momento el viernes se perfila como el día más caliente de esta semana. Sábado y domingo también con esas temperaturas mínimas en los 79 grados. Como siempre, antes de despedirme, invitándole para que descargue nuestra aplicación y seguir las actualizaciones de los sistemas tropicales, nos encuentran como Univisión San Antonio. Muy buenas tardes. Gabriel, gracias por tu reporte del tiempo.